Este viernes regresa a la plazoleta del Centro Popular Comercial CPC el Mercado Campesino, promovido por UMATA y que busca apoyar a los pequeños productores del campo. Estamos emocionados porque es el primer mercado campesino que vamos a desarrollar en la vigencia 2018. Llegamos con temas nuevos, con productos nuevos, con una filosofía nueva. Tendremos la posibilidad, como siempre, de estar en la plazoleta del CPC. En la fase 1, allá va a estar expuesto nuestro mercado campesino con todas las frutas, las verduras, las colaciones, el pollo criollo, huevitos. También tenemos posibilidad de comprar peces, pescado ya que ha sido debidamente procesado. Y lo más importante es que nos vamos a encontrar ahí también para darle un apoyo a nuestras mujeres rurales que son las dueñas de esta iniciativa del motor de la economía de desarrollo rural. En esta oportunidad el mercado campesino será de forma temática cada semana. El mercado campesino, como ya es tradicional, lo vamos a estar trabajando todos los viernes y con unas iniciativas muy novedosas, es que van a ser mercados temáticos. Por ejemplo, mañana vamos a tener con la participación del Banco Agrario, porque es importantísimo socializar el programa que tenemos nosotros con el Banco Agrario, que es el crédito sin fiador, quien además tiene incentivos adicionales para quienes saquen créditos en esta temporada. Desde muy tempranas horas, este viernes, la comunidad tiene a su disposición el mercado campesino.